acabem amb la Sofia. Espera, que ahí. Va, la Sofia, que és a dones, porta el taller de pintura i a mi em sorprèn que no es cansa de cada any anar treballant algun projecte, alguna idea i convidar els interns, en aquest cas els internes. Sofia, tot tu i jo. No tienes libro para vender, ¿verdad, hoy? No? Hola, buenos días. Voy a leer, o sea que ayer lo calculé y 8 minutos, ¿eh? No. Bueno, yo trabajaba en La Modelo hasta junio del año pasado y ahora estoy en Barras, que es el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona. Entonces, este año, para cada día especial se hace un proyecto allá normalmente, y para el Día de la Violencia de Género preparé un taller, pero que lo utilizamos, o sea, fue un proyecto que duró todo un mes, no solo el día concreto de contra la violencia de género. Este proyecto consistió en la preparación y la realización del taller. El taller tendría lugar el mismo día 26 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, y estaría destinado a unas 10 internas que no fueran de mi actividad. Para el taller pedí la colaboración de la monitora de deporte, que es Mariona Miró, y de la psicóloga de la Asociación Creativa Positiva, Creación Positiva, que está aquí con nosotros, Patricia López. El taller se haría en el gimnasio porque es una sala más grande y con más luz natural que mi aula. Luego os explicaré en qué consistió. Para la creación y preparación de este taller involucré a todas mis alumnas y fuimos preparándolo durante todo el mes. La idea era que ellas fueran las verdaderas destinatarias del proyecto, pero sin saberlo. Les propuse que se implicaran en el proceso para poder actuar como ayudantes mías el día 26. Entre todas, impartiríamos el taller a sus compañeras. La primera semana trabajamos en clase diferentes conceptos relacionados con la prevención de la violencia de género: el respeto, la dignidad, la autoestima, la asertividad. Cada día un concepto diferente. Yo recogía sus comentarios y luego les leía la definición del diccionario y los dibujaban. Además, las chicas que habían sufrido violencia de género daban ideas para empoderar a otras compañeras. Ya tenemos la idea de dignidad clara y también los puntos que la generan: el autoconcepto, autoestima, autorrespeto y autocuidado. La segunda semana les pido que reconozcan sus talentos y que diseñen un colgante para cada uno. Una vez tienen los bocetos, les doy porcelana rusa para crearlos. La porcelana rusa permite hacer muchos detalles sin que se rompa y además seca el aire. Queda de un color hueso mate, pero a ellas les encanta pintarlos con brillos, dorados y purpurinas. Con todos sus colgantes, cada una se hace su collar. El collar tiene el poder de recordarles lo buenas que son en sus habilidades. La última semana, antes del taller, les pido que dibujen su escudo de dignidad. Será un escudo que se alimente de autoestima, autorrespeto, etcétera, y que nos proteja contra humillaciones. Cada una interpretó el escudo a su manera, ya que algunas se centraron más en el tema de que se forja con autoestima. Así nos dimos cuenta de que escudo era una idea que quizás aísle. Y lo cambiamos por capa o abrigo, que representa el poder que te da la dignidad. Si cuidas tu abrigo, lo mantienes limpio, planchado, etcétera, sería la correspondencia a cuidar tu cuerpo y mente con autoestima, asertividad, respeto y a ti y a los demás, y sin miedos. Entonces tendrás el poder que emana la dignidad, dejará rastro. Llegó el día 26 y mi grupo de alumnas se vistieron con jersey negro para resaltar su collar. Ya os he comentado que lo hicimos en el gimnasio. Primero la monitora de deporte, Mariona, nos dirigió unos ejercicios de respiración y estiramientos combinados en los que se trabajaba el desbloqueo físico para ayudar al posterior desbloqueo emocional. Después Patri, la psicóloga de Creación Positiva, introduce el taller. Se presentan las alumnas de expresión artística, de expresión artística, explican a sus compañeras los talentos que representan sus collares y seguido Patri les pide que definan la dignidad y el poder. Todas las ideas
que salen pueden dibujarlas o escribirlas en un mural que, en el suelo, mientras las chicas con collares les ayudan a explicar los conceptos que ya habíamos trabajado en clase. Este mural después se colgó en el pasillo de actividades para que lo pudieran ver y completar las demás internas durante el fin de semana. Después, mis alumnas crean un pasillo con dos filas. Explicamos a las alumnas del taller que es un túnel hacia la dignidad. Para cruzarlo, deberán dejarse guiar por las tres profesionales que las acompañamos a escuchar los mensajes que las compañeras con collar les susurran al oído. Mensajes de ánimo o alguno de sus talentos si es que la conocen. Al salir del túnel, la consigna es silencio absoluto y conectar con su dibujo. Deben imaginarse con su capa poderosa y representarla con colores. Al terminar, nos ponemos en corro y la psicóloga recoge las conclusiones. Cerramos el taller bailando. Estas son algunas de las capas que salieron. Unos días después, con mis alumnas en mi clase, cada una con el dibujo de su capa, les invito a conectar con la energía que emana su dignidad en un momento de máxima potencia. Primero hacemos estiramientos y luego respiración dirigida para conectar con esa energía y para imaginar de qué color es. En silencio, han de coger el lápiz del color correspondiente y dejándose llevar en una cartulina solo con ese color. Cuando terminan de pintar, les propongo escribir unas palabras de ánimo a alguien imaginario y querido a quien acaba de agredir su pareja y viene pidiendo consuelo. Cuando terminan de escribirlo, les subrayo las frases que más me interesan para que las copien detrás de estos dibujos, esta vez dirigidas a sí mismas, y se las pueden llevar y leerlas cuando necesiten recordar esa energía. Y ya está. Muy rápido, ¿no? Y ya está, ¿no?